más arriba, porque se la cree. Cuando vieron la extensión que tenía la Revolución Mexicana, es la única colonia que tiene tres sectores. Es la única colonia donde la maestra Cita y la contadora Octavia se metieron a empezar a pavimentar. Venimos con dos cuadras, tres cuadras de allá para acá. Y si ustedes lo ven, venimos con tres cuadras de allá para acá. Cuadras extensas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a lo mejor muy poco, ¿sí? Como ustedes lo quisieran. Todos quisiéramos ya tener la calle pavimentada. Pero nada más yo les hago esta reflexión. Han pasado 36 años de que ustedes se vinieron a vivir aquí. Han pasado más de 10 presidentes donde no se les había tomado en cuenta. El esfuerzo de la maestra Cita, porque así como vino a pedir el voto, también vino a cumplir. Ahí está plasmado. ¿Sí? Quisiéramos tener el recurso más del, con lo que nos llega para poder darle a toda la gente. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ya la colonia Greenberg está al 100%, la colonia Hernández Ochoa al 99%, la colonia Burócrata al 85%, la López Mateos al 100%. La corregidora al 75-80%, ¿sí? Son colonias que podrían ser un sector de la Revolución Mexicana. Si su colonia Revolución Mexicana 1910, ¿sí?, fuera así de pequeña, este trienio ya lo hubiera pavimentado completamente. Pero hay tres sectores. Imagínense, una sola colonia dividida en tres sectores, pues son tres colonias. ¿Sí? Son tres colonias que en tres años va a ser muy difícil pavimentarlas. Tenemos pavimentado el sector 1, tenemos pavimentado el sector 3. Lo único que nos falta es el sector 2. Y que desafortunadamente son ustedes los que viven. Pero la intención de este gobierno municipal es mucha, ¿no? Porque hemos metido drenaje, fluvial, cosa que ningún presidente lo había hecho. Con la contadora Octavia, toda el agua que venga de la Boulevard del Magón, el Boulevard va a llegar allá a la Boulevard. Desde las truchas. Desde las truchas. Entonces, no es porque nosotros no queramos, es por el presupuesto que nos llega para pavimentar. Si tuviéramos el doble de presupuesto, créanme que los tres sectores en este trienio ya hubieran quedado pavimentados. Presidente, había otra opción que quiero comentar. Cabe hacer mención que Pánuco no nada más es la colonia de la Revolución Mexicana. Hay 53 colonias que hay que pavimentar. Hay 120 escuelas que hay que darle mantenimiento. Hay 19 congregaciones, ¿sí?, con más de 700 localidades que también tenemos que dar. Y si nosotros no les damos nada, miren, es tanto el esfuerzo que queremos hacer que a las comunidades que no les vamos a dar ni una obra como esta, un servidor va a buscar patrocinadores o a ver de dónde para llevarle siquiera un equipo de fútbol, un equipo de banda de guerra o un equipo de béisbol, ¿sí? Porque ya que si no le dimos obra pública, pues cuando menos que nos tengan presentes y que no pasamos desapercibidos. Pero es mucho esfuerzo lo que estamos haciendo, ¿sí? Por eso hoy agradezco la presencia de los regidores que me acompañan, mi amigo Andrés Pérez Gómez, mi amigo Carlos Anaya, mi amigo Gabriel del Ángel Ruiz, mi amigo Raúl Ánimas, que está por allá, y el síndico del ayuntamiento, también mi amigo don Ignacio Valladares. Venimos precisamente a eso, porque tenemos información que aquí no se va a llevar a cabo el 100% de la gente. Pero miren, no estamos ni los estamos dejando solos. Vamos a dejar un plan de obra urbano donde le vamos a señalar a la siguiente administración, que va a ser de 4 años, lo que urge hacer
No podemos en un trienio de 3 años hacer lo que 10 presidentes en 30 años. Va bien. Entonces, eso les pido su comprensión, que lo reflexionen, que estamos haciendo el máximo esfuerzo, ¿sí?, por llevarles un poco del presupuesto que tenemos ahora. Eso yo quería decírselo de frente. Se lo quería decir ni por periódico, ni por el canal 12, ni por Televisa, ni por otro medio. De frente, viéndole con los ojos a los suyos, de frente. Porque es lo que estamos haciendo. Si se viene, narre ahí, ya ve que otra vez como es vuelta. No se vaya a tomar todo. Aquí andamos, doña, ¿cómo está? Vamos a regresar a inaugurarla. Me da mucho gusto que se haya tomado la atención de venir. Mire, a petición de los regidores, de Gabriel y de todos los que andan aquí. Me da bastante gusto y pues aquí estamos apoyándolos. Qué bueno. Y pues ahora sí, felicidades por la obra que nos están haciendo. ¿Aquí vamos a poner jardineras o qué, Jairo? Vamos a meterle pasto, pollo. Ajá. Ándale, está bien, está bien. Aquí se va a poner. Hay que poner el obelisco. Ya lo están haciendo. ¿También allá, Jairo? Mis bendiciones del área verde. ¿Cuál es el área verde? A ver, Gabriel. Supuestamente este es de minero, pero yo... Jairo, o sea, sí, ¿quién va a ser el verde? De todos, oye, oye, ¿sabes qué, Gabriel? Que si ustedes hubieran puesto uno y cuadrado las colonias cuando se hizo hace 30 años, eso se hubiera rescatado. ¿La parte? Sí, por aquí están. Para ustedes allá, ¿no? ¿Cuánto es parte de la colonia? No, no, yo hablo de esta parte, esta. Ah, ok, la verdad. Nos cerraron la calle. Justamente esta, no sé si se va a un oficio a nuestro líder amigo Concho Concepción para meter aquí una cuadrilla de 20 personas para que quede parejito y metemos también cuadrilla del ayuntamiento para que ya se vea. Esa era nuestra área verde antes, ¿sí?, para captar, y aquí se congregan todas las colonias, las brisas, la burócrata, la Lomarina 2 y ustedes, y le metemos un taquito. ¿Dónde? El gobernador que nos visitó y nos va a dar todo el respaldo de parte a parte. Vamos a meter también todas las personas del ayuntamiento un día junto con las cuadrillas de mineros de los que descansen, para que ustedes derramen y ellos ya vengan como que haciéndole algo. Se tiene que hacer algo aquí porque mira cómo está. Sí, hay que darle esta imagen, hay que darle esta, cambiar la imagen. Si no, se la han cambiado en 30 años. Aguantamos la retro con camioneta. Tenemos una retro rentada nosotros un día. Sí, que se venga a podar primero. Ahí está Edgar. Bueno, incluso, ¿verdad?, ya he platicado con los vecinos mineros, ellos sí. Tenemos que cooperar para irse, lo cooperamos, lo hacemos con gusto. Mejor para las cocas. Bueno, igual. Unas enchiladas. Igual. Que les dé a la gente. Igual, yo, o sea, y tengo buen contacto. Y también mando gente, une, en serio. Con la seguridad. Tengo buen contacto con las vecinas, o sea, llevamos una relación muy bonita. Sí, pero mira, esos bultos de tierra tan feos, hombre, ¿por qué los dejan ahí, hombre? No, lo que pasa es que no está trabajando todavía, Jairo. Pero eso lo va a sacar. Bueno, pero si hay que meter. No había visto esta parte, maestra. No había visto. Va a quedar. Miren, lo traemos también al delegado detrás. De batalla. ¿También? Sí. Tienen todos alumnos muy destacados. Vamos a caminar, Ro. Vamos hasta allá, ¿le llegamos o no? Gracias.
Aquí vamos a ver, es que aquí va a ser igual, igual concreto. Hasta allá en los aproches. Sí. Sí, aquí se va. Sí, yo mando algo por ahí.